Buenos días, mis hermanos. Estoy tratando de aprender, estoy practicando esa maniobra de quebrarse hacia 45. Por eso me puse recto ahí y me quería quebrar a 45. Todavía me falta aprender todavía. Y me quedé un poco medio torcido. Uy, ya pusieron la luz roja. Qué belleza, qué belleza. Cuando las cosas van así rápido. A ver, ya estoy enganchado. No, no quedé mal, quedé bien, quedé bien. Vea, les cuento, parceros, esta carga tenía que haberse recogido ayer. No pude llegar. Ayer aquí en California cayó una tormenta fuerte, brava. Mucho viento, mucha agua, una tormenta bravita cayó ayer aquí. Entonces, ahí en la calle de la compañía, en la calle de la compañía cerraron toda la calle porque se cayeron, creo que cayó un rayo ahí, yo no sé, todo ese sector estaba sin electricidad. Y lo que llegaron bomberos, llegaron camiones ahí de la ciudad, llegaron un montón de gente a arreglar, me imagino. Y entonces estaba la calle totalmente cerrada. Y pues bueno, eso hizo que no pudiera llegar aquí ayer a las 5 de la tarde, tenía la cita. Ahorita estoy aquí, son las 11 y 11 de la mañana y llegué y me dice la chica, pero sus citas a las 5 de la tarde. Le dije, no, esa era la de ayer. Nomás que no pude llegar por la tormenta. Me dice, ah, ok. Pero ya el broker había cambiado la cita para hoy y parece que aquí no sabían. Bueno, no sé qué pasó. Lo bueno es que ya me van a cargar. Ya está la luz en rojo, significa que ya están trabajando. Ahí está el forklift ya. Y vamos, tenemos dos entregas, una en la ciudad de Dallas, Texas, y otra en la ciudad de Houston, Texas. Vamos a dos Costco. Me están rehaciendo también las citas de entrega, porque tenía una el jueves por la mañanita y la otra a la medianoche. Pero pues obviamente si no salí ayer, me tienen que rehacer esas citas. Muy, muy cómoda esta yarda, buen espacio. Bueno, al frente le falta un poquito de espacio, pero si hubieran más camiones aquí, si hubiera estado más complicadito, pero bueno, no está tan difícil. Ahorita estaba saliendo de aquí un compañero que lo cargaron en una puerta de esas de allá, más adelante. A mí me dijeron, ponte la número uno. Estaba por ahí y salió. Miro, si ven el letrero de allá que dice exit y la flecha está para allá, para la izquierda. Aquí hay otro en la puerta, miro. ¿Sí lo ven? Ahí está abriéndose la puerta. Dice, no exit. Y el amigo venía por ahí para ese lado. Entonces, esos letreros son muy importantes. Ubíquense bien en las yardas porque, bueno, él venía para acá y vio que no era para acá. Entonces, le tocó devolverse y echar... Se metió aquí en este espacio, del lado ciego. Y, bueno, ahí estaba batallándole un poquito el compañero para volver a salir. Pero al final salió. Pero es importante seguir esa flechita del exit, del no exit, de la entrada. Son los letreros que habitualmente tienes que buscar, ¿no? Donde diga... check-in, donde diga shipping, donde diga, ¿cómo es? Delivery o, sí, driver check-ins. Todos esos letreros que te tienes que ir acostumbrando cuando llegas a una bodega, de ver por dónde es que le voy a llegar. Para eso es muy útil el Google Maps, ¿no? Y una vez que estás dentro de la bodega, pues ver esos letreros para no ir a cometer errores. Si hubieran habido más camiones aquí, pues si hubiera visto al compañero un poquito enredado porque le hubiera tocado devolverse en reversa y ahí no da espacio para girar todo el camión. Hay que buscar un sitio donde meterse. Cuando hay espacio no hay problema porque le dejas giras todo el camión. Pero cuando no hay suficiente espacio, pues es un poquito más... hay que buscar una puerta que esté vacía para meterte ahí. Y si es del lado ciego, pues cuesta un poquito más. Simplemente hay que ser un poquito más observativos. Y pues nada más, mis hermanitos, nada más. Vamos a ver qué tanto nos tardan aquí y nos arrancamos. Ahí les voy contando a ver qué pasa con este viaje. Bueno, mis hermanitos, muy buenas noches. Estamos aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Este viaje ha sido un poco raro porque la carga la recogí un día después. Y ahorita tengo que venir aquí a Costco. Perdí la cita de esta mañana. Imposible llegar a las 7 de la mañana. La carga la recogí al día siguiente. Entonces, al perder la carga, tengo que esperar aquí. Estoy aquí afuera de Costco porque ni siquiera me dejaron entrar. Ellos tienen estacionamiento toda la noche, pero me dijeron, tú no tienes una cita para mañana. La cita la rehizo el broker para el martes. Hoy es jueves, mañana mi entrega era hoy, bueno, supuestamente era hoy jueves y la rehizo para el martes cuando ya la perdí. Lo que pasa es que me dice que aquí tienen un servicio que es venir y ponerte
como en walking, como en waylits, como que ve y espérate a ver si te descargan. Es lo que más o menos, lo que le entendí, lo que me dijeron también en la compañía, que el broker dice que ya había hablado aquí con Costco. Entonces, como perdí la cita hoy, tengo que venir a las 5 y media de la mañana, que abren aquí la bodega, estar listo y meterme y decir, ok, perdí la cita de ayer, me quiero poner en lista de espera para ver si me descargan. Entonces, es lo que vamos a intentar hacer mañana tempranito, por eso vine a quedarme acá. Ellos tienen estacionamiento para quedarte ahí por la noche. He visto gente que llega y a las 11, 12 de la noche y tienes la entrega por la mañanita, entonces te meten, te dejan quedar ahí. Pero como mi cita ya se perdió, pues no me dejaron entrar. Así que vamos a pasar la noche aquí en la calle. Aquí ya han llegado varios camiones. Atrás de mí hay como tres camiones más. No sé si vienen también para aquí o vienen para una bodega. Aquí también está la bodega de Niágara, que es la bodega de agua. No sé. Pero bueno, tocó esperar. Hoy no siempre se puede uno quedar en un truck stop. Y a ver cómo se soluciona esto mañana. Ya los contaré en el próximo video a ver qué pasa. Porque tenía esta entrega y luego tengo la otra cita mañana a las 10 de la mañana ahí en Brookshire, en Houston. No voy a llegar ni de sueños. Entonces, a menos de que aquí temprano me atiendan y me descarguen rápido y me liberen, pues ahí sí les suelto. Son como unas 4 horas de aquí a allá para tratar de estar ahí a las 10 de la mañana. Pero lo veo difícil. Me molesta porque había una carga muy buena para llevar para California. Muy buena. Y no quiero perderla. Tengo mañana hasta las 5 de la tarde para recogerla, pero ya veo todo como muy apretado. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, mis hermanitos. Ok, vamos a cerrar ya este video aquí con un tema que me han preguntado mucho. No sé, a veces viene como temporadas donde la misma pregunta repica y repica. Y no sé si es porque se habló de ese tema o porque se está poniendo de moda ese tema. Y es, ¿qué pasaría? ¿O cómo ves de viable? ¿O será que yo puedo hacer esto desde nuestros países, invertir en un camión aquí en Estados Unidos? Es decir, yo vivo en Colombia y tengo 20 mil dólares. ¿Qué pasa si se los meto a un camión y le pongo un driver allá y que de allá me mande pues una renta, una mensualidad, o me mande dólares, o me mande una comisión de las cargas? No sé cómo lo manejan o cómo lo esperan manejar. Yo creo que la tentación es grande, y el dinero siempre, bueno, los negocios siempre están ahí como que te ofrecen un buen negocio y lo ves fácil. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tema porque si tú no eres residente legal en este país, si tú no tienes una visa de inversionista o si tú no tienes una ciudadanía de este país, tú no puedes poner un negocio o una compañía o un camión a tu nombre. Eso lo deben de tener muy en cuenta. Yo de todos modos dejo abiertos los comentarios. Por favor, utilicen los comentarios para dar su opinión, su punto de vista. Yo creo que es correcto, yo creo que no es correcto, yo creo que es bueno, yo creo que es malo. Conozco a alguien que sí lo hizo. Yo lo hice y me salió bien, yo lo hice y me salió mal. Déjenme saber porque así aprendemos todos. Pero yo creo que desde la parte legal, tú, si tienes, por ejemplo, una visa de turista, tú no puedes venir aquí y abrir una compañía y sacar unos permisos a tu nombre y comprarte un camión y ponerlo a tu nombre. Primero que todo, desde el punto de vista legal, yo creo que no se puede. Tengo la próxima semana, tengo que hacer otro video con el contador, tengo que hacer unos 2 o 3 videos más, como hice con el contador, que hay muy buena información de negocio, de corporaciones, de finanzas, de impuestos, y es un muy buen tema para él. Lo aclararemos un poquito más. Pero yo creo, desde el punto de vista legal, tú no puedes venir con visa de turista o sin tener visa de turista desde nuestros países a invertir o a poner un negocio a tu nombre. Lo primero que te van a pedir siempre es tu licencia de acá y tu número de seguro social para el crédito y para poner todo a tu nombre. Entonces, primero que todo, yo creo que no se puede. Segundo, me parece sumamente arriesgado desde un país, desde fuera de Estados Unidos, poner un dinero aquí en un camión y ponerle un driver y decirle me tienes que dar tanto al mes o dame tanta comisión de cada viaje, y como tener un empleado aquí con un negocio aquí, con un camión acá. Lo veo sumamente arriesgado, que tú no estés vigilando la inversión, que tú no estés pendiente de la inversión.
Ya muchas veces hay mucha gente que se le hace difícil, estando aquí en Estados Unidos, tener un segundo, un tercero, un cuarto camión y tenerle drivers. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Alejandro, la persona con la que trabajaba, que tiene, siempre está atento y de un camión y del otro, y para dónde va y para dónde viene, y siempre está pendiente de sus drivers. Pero no todo el mundo tiene esa disponibilidad, y ya es un poco difícil estando acá. Imagínate estando desde nuestros países. Es más complicado controlarlo, estar pendiente del driver, las necesidades, cualquier reparación, cualquier eventualidad, todo lo que tenga que ver con el camión, pues no es fácil. Yo creo que es muy complicado, más bien, vivir en otro país y decir, no, ponte a trabajar, porque el camión, pues muchas veces necesitará algún arreglo, el simple mantenimiento, los cambios de aceite, no sé. Entonces, no estar aquí lo veo complicado. Otra cosa, encontrar a alguien que realmente sea de confianza, que realmente sea de confianza para saber que va a trabajar bien el camión, que lo va a cuidar, que lo va a trabajar bien y que te va a rendir las cuentas correctamente. Esa es otra cosa que yo veo mucho en este negocio, que encontrar a alguien con ese grado de confianza es difícil. Y no sé cuál sería la opción que tendrías que manejar, invertir en un camión, invertir en una compañía de transporte, sacar permiso y todo, pero ponerlo todo a nombre de otra persona, darle el dinero a esa otra persona, decir, produce y me das tanto porcentaje o tanto de ganancia. Son muchos factores, tengan en cuenta que son muchos factores, tengan cuidado y estén muy seguros si les están ofreciendo eso por ahí. Yo lo que veo es que de pronto tienes algún amigo, algún familiar que dice, oye, yo quiero trabajar, quiero entrarle, quiero comprarme un camión. ¡Ay, este casi se da ahí! Quiero comprarme un camión, ponerme a trabajar, sacar mis permisos, tengo mi licencia, conozco este negocio, quiero empezar a trabajar en este negocio, pero no tengo el capital. Entonces tú lo tienes y dices, ok, te lo presto. Te lo presto y me lo devuelves en tanto tiempo, a tanto interés. Ok, se firman unos papeles, no lo sé. A veces en los negocios entre tan amigos o familiares, cuando hay dinero de por medio, se terminan rompiendo esas relaciones. Me suena mucho la atención porque me lo han preguntado tanto últimamente en los comentarios, en correos. Oye, ¿cómo ves que yo invierta en un camión? Oye, ya me han dicho, me propusieron que comprara un camión allá y que alguien me lo trabaja y que me manda dólares para acá. Suena muy tentador, suena muy, muy, muy buen negocio, pero cuidado porque sí pueden venir problemillas por ahí. Yo creo que este es un negocio que, por lo menos en mi caso, en lo poco que llevo aprendiendo, yo estoy muy tranquilo y muy seguro porque yo conozco perfectamente, yo soy yo el que estoy manejando el camión, soy yo el que estoy conociendo el negocio, soy yo el que manejo mis números, soy yo el que acepto o rechazo una carga y soy yo el que estoy aquí al frente. Entonces existe como esa tranquilidad, digámoslo. Pero bueno, hay que tener en cuenta todos esos factores y solamente dejo ahí la duda. Déjenme saber por los comentarios qué les parece, si ustedes lo harían y si conocen de alguien que ya lo hizo, a ver cómo le fue. Y por ahora nada más, mis hermanitos, hasta aquí dejamos este video. Mucho viento aquí en Dallas. Hoy desde anoche me quedé en el área petrolera en Odessa, Texas. Son como 4 horas y media aquí a esta bodega. El viento fuertísimo, fuertísimo. Entonces pues yo ya sabía que iba a llegar tarde, fuera de horario. Tenía la esperanza que me dejaran quedar ahí adentro, pero me dijeron que no porque mi cita ya se perdió. Y vamos a ver mañana cómo nos va. Lo veo muy apretado el día para entregar aquí en Dallas, entregar en Houston, recoger y volver a salir. Lo veo difícil, pero bueno, y sobre todo porque no tengo garantía si sí me van a descargar aquí o no, o tengo que llevarla a otro lugar, pero ya les dejaré saber a ver cómo va este asunto. Y nada más, mis hermanitos, muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por el apoyo, por los likes, por los comentarios, por la buena onda. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.